Hola, ¿cómo están? Nosotros nuevamente con ustedes para brindarles un nuevo compacto de noticias ferroviarias nacionales e internacionales. Materfer, fábrica de material ferroviario. BRF, una empresa del Grupo Rogio. Zen Ingeniería, SRL, ingeniería y obras electromecánicas llave en mano. MIF S.A., Metalúrgica Industrial Ferroviaria Sociedad Anónima. APDEFA, Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Usted está en Panorama Nacional. Trenes Argentinos Operaciones informó que las formaciones de la línea San Martín volvieron a llegar a la estación Retiro desde el miércoles 10 de julio actual, luego de finalizar los trabajos indispensables para la recuperación de la estructura del puente ferroviario metálico sobre la avenida Figueroa Alcorta en el barrio porteño de Palermo, donde el pasado 10 de mayo se produjo una colisión de dos trenes. Para el retorno de dicha prestación fue reacondicionado el tendido de vías, el sistema de señales luminoso lateral y todos los elementos que permiten la circulación en óptimas condiciones de seguridad operativa. Los trabajos continuarán en el puente mencionado, pero no afectarán la circulación ferroviaria. Por su parte, el servicio de pasajeros a Junín, en la provincia de Buenos Aires, volverá a utilizar a la estación Retiro de la línea San Martín como cabecera, y hasta el 14 de julio inclusive, las formaciones continuarán observando parada en la estación Caseros. En la línea Sarmiento, el servicio de pasajeros en el corredor Moreno-Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, se redujo en un 33% por el desfinanciamiento aplicado por el Gobierno Nacional a los servicios de pasajeros a cargo de la empresa pública Trenes Argentinos Operaciones. En promedio, 8 viajes diarios se suspendieron por la falta de inversión. Recientemente, trabajadores de la mencionada línea denunciaron tal situación en la última sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Luján. El Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria, CENADIF, informó que se encuentra dictando una capacitación junto a Trenes Argentinos Operaciones para empleados de la empresa y para Trenes Argentinos Infraestructura. El curso, que inició en mayo y finalizará en noviembre, se brinda de manera virtual sincrónica y está conformado por 5 módulos. El objetivo es capacitar a los trabajadores de las áreas técnicas y operativas del Sistema Ferroviario Nacional en el ecosistema del I+D, Investigación más Desarrollo, dentro del sector, así como también en los procesos y las herramientas del CENADIF. El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires avanza en los proyectos de construcción de 5 pasos bajo nivel, los cuales se sumarán a los 29 que ya existen en la ciudad. 2 de los proyectos se encuentran en proceso de audiencia pública, mientras que las licitaciones de los otros 3 restantes serán lanzadas en las próximas semanas, según comunicaron las autoridades porteñas. Uno de ellos es el paso bajo a nivel Larrazábal, en el barrio de Villa Lugano, correspondiente a la línea Belgrano Sur. Una vez finalizado ese cruce, se continuará con el paso bajo nivel de la calle Cafayate, otras de las obras planeadas a futuro. Por su parte, el barrio de Caballito tendrá su primer paso bajo nivel en la calle Federico García Lorca y vías de la línea Sarmiento. También está en marcha el proyecto de pasos bajo nivel en las calles Ramallo y Correa, en vías de la línea Mitre, en el barrio de Núñez. En esta etapa, el último paso bajo nivel proyectado es el de la calle Irigoyen y vías de la línea Sarmiento, en el barrio de Villaluro. Pasaron más de 3 décadas para que los rieles del ex ferrocarril transandino en la provincia de Mendoza, correspondiente a la línea General Belgrano, volviesen a lucir brillantes, gracias al accionar de los integrantes de Ferrotur Transandino Maipo Mendoza, quienes recientemente limpiaron unos 3 kilómetros de la traza férrea para participar en la filmación de una película que tiene como punto central al ex ferrocarril transandino. Además de la limpieza realizada, desde la asociación contribuyeron aportando sus vehículos, una zorra de bomba y otra motorizada llamada Atila, colaborando también con la asistencia técnica al equipo de filmación. Las escenas cinematográficas se realizaron en los sectores cercanos a las estaciones Guido y Polvaredas. El secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia, propone consenso para avanzar en cambios laborales. El sindicalista habla sobre el impuesto a las ganancias, privatizaciones y una reforma laboral, afirmando que en Argentina es necesaria. En una charla con el medio de comunicación, El Cronista, Sacia aceptó la posibilidad de conversar en torno a una reforma laboral y a un sistema mixto público-privado para los ferrocarriles, mientras reclama por qué el 75% de los trabajadores de su gremio tendrá
tendrán que volver a pagar el impuesto a las ganancias, sosteniendo que el salario no es ganancia. El feriado 9 de julio, la Asociación Amigos del Tranvía, conjuntamente con Subterráneos de Buenos Aires y el Círculo Ferromodelista Oeste, realizaron una actividad especial conmemorando la fecha patria argentina. Durante la jornada, la institución tranviaria realizó el servicio luciendo en el coche número 652 banderas argentinas en su frente, llevando a cabo el tradicional paseo a los visitantes por las calles del barrio porteño de Caballito. El encuentro incluyó una exposición en el espacio patrimonial Centenario, donde el público presente pudo observar los elementos históricos expuestos sobre la historia del subte en Buenos Aires. También hubo maquetas con trenes eléctricos en miniatura funcionando a la perfección, en varias escalas y diseños históricos con réplicas que reflejaron fielmente al modelo original ferroviario. También estuvieron presentes los integrantes de Subabar con su simulador de manejo de los trenes de subte porteño, brindando a los presentes la posibilidad de experimentar la conducción de un tren. Por su parte, la gente del Club Argentino de Modelismo Naval a Escala, CAMNE, expuso una colección de buques y lanchas en diferentes escalas, construidos artesanalmente, los cuales, además de estar muy bien detallados, poseen iluminación. Se realizó el viaje número 51 del tren solidario de la revista Rieles Multimedio, que en esta oportunidad tuvo como destino la estación Huinca Renancó en la provincia de Córdoba. La partida se realizó el 5 de julio a la mañana de la estación Aedo de la línea Sarmiento en la provincia de Buenos Aires, aportando Trenes Argentinos Operaciones, la locomotora Alcon número C651, tres coches marca Sorefame de acero inoxidable y un furgón de origen chino equipado con un grupo electrógeno para proveer de energía eléctrica al convoy. Como novedad, el tren incorporó por primera vez a tres coches del Tren Museo Itinerante de Trenes Argentinos Capital Humano. Este nuevo periplo contó con la participación de 250 pasajeros y recolectó 17.500 kilos de donaciones. Este emprendimiento contó con el apoyo de las empresas Trenes Argentinos Operaciones y de Capital Humano Ferroviario, Ferroexpreso Pampeano y los sindicatos La Fraternidad, Unión Ferroviaria, APDEFA y ASFA. El retorno a se realizó el 9 de julio en horas de la mañana. Para celebrar el Día de la Independencia, el 9 de julio último, Subterráneos de Buenos Aires realizó una nueva edición de los paseos históricos en los clásicos coches La Brulloa de la línea A. Alrededor de 300 personas, de las más de 10.000 que participaron del sorteo en las redes sociales, disfrutaron de los tres recorridos entre las estaciones Perú y Acoite. En esta edición, el coro de la legislatura cantó el himno nacional a medianoche, acompañando la fecha patria, sumándose a la actividad actores con ambientación de época y una breve obra de teatro alusiva a la fecha. Como novedad, se invitó a los participantes a que se acerquen con banderas, escarapelas, gorros y camisetas con los colores de la bandera argentina. Los gobernadores de las provincias de Río Negro, Alberto Beretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, firmaron un acuerdo histórico para la reactivación y modernización del Tren del Valle en la región. Este convenio busca revitalizar los servicios de pasajeros y cargas en los tramos Chipolete y Neuquén, Villa Regina, Plotier y otros corredores estratégicos. El acuerdo contempla la construcción, renovación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en los tramos Bahía Blanca, Chipolete, Chipolete y Zapala de la línea Roca, así como la modernización de estaciones y la incorporación de nuevo material rodante. La implementación de este proyecto se llevará a cabo de manera coordinada entre las provincias y el Estado Nacional, con el objetivo de garantizar un transporte racional, sostenible y eficiente que contribuya al desarrollo de la región y el bienestar de sus habitantes. Trenes Argentinos Operaciones puso en vigencia incrementos tarifarios en varios servicios de pasajeros regionales, alcanzando en algunos casos un aumento superior al 200%. El aumento mayor fue en el Tren de las Sierras en Córdoba, cuya tarifa entre cabeceras pasó de 1.100 a 3.700 pesos. También registraron variaciones de importancia el Tren del Valle, que pasó de 300 a 580 pesos entre Neuquén y Plotier. En la provincia de Entre Ríos, el servicio entre Paraná y Jorge Méndez escaló de 260 pesos a 750 pesos. El servicio entre Resistencia, Chaco y Los Amores, Santa Fe, pasó de 690 a 1.400 pesos y el de Roque Sáenz Peña y Chorotis en Chaco varió de 850 a 1.600 pesos. Finalmente, el tren regional de Salta entre Güemes y Campo Quijano pasó de costar 400 a 1.300 pesos entre cabeceras.
En el marco de la emergencia ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, la Secretaría de Transporte recibió las propuestas de las empresas ferroviarias públicas sobre el tema de la seguridad operativa del sistema ferroviario. En base a lo exigido en el DNU número 525/2024, un equipo de asesores ferroviarios del Gobierno analizará las propuestas planteadas y sugerirá los pasos a seguir para llevar adelante el plan de acción y así definir las prioridades en materia de seguridad operativa. El Consejo Deliberante de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación presentado por el Bloque Local de la Unión Cívica Radical, UCR, en el que se solicita la reactivación del servicio ferroviario de pasajeros entre la estación porteña Plaza Constitución y la bonaerense Bahía Blanca, interrumpido desde el descarrilamiento ocurrido en marzo de 2023 en cercanías de dicha ciudad. El organismo expresó su preocupación por la eliminación del trayecto del mapa de servicios de trenes argentinos operaciones y criticó el déficit pasivo que dejan 30 años de administración privada en el corredor concesionado a Ferrosur Roca, cuyo contrato se encuentra vencido. Hasta ahora, si bien el servicio figuraba como suspendido, continuaba apareciendo en el sitio de trenes argentinos. La situación despertó sospechas acerca de una posible cancelación definitiva, tal como informamos oportunamente en Trenes por Siempre. Olavarría no es la primera ciudad del corredor en solicitar la reactivación del tren de pasajeros, ya que en marzo pasado el Consejo Deliberante de Bahía Blanca solicitó precisiones sobre las inversiones previstas en el ramal en el corto y largo plazo, la posibilidad de volver a prestar más frecuencias y las causas de los elevados tiempos de viaje con que corría el tren hasta su suspensión. La empresa Trenes Argentinos Operaciones informó que desde el pasado lunes 8 de julio, el servicio de pasajeros regional que une General Güemes, Salta, Campo Quijano, observa parada en el nuevo apeadero Macacha Güemes, ubicado entre las estaciones José de San Martín y Cerrillos. Sindicato de Conductores de Trenes, La Fraternidad. Frontera, fábrica de durmientes en Dolores, provincia de Buenos Aires. Mercovial y Sabavisa, más de 30 años construyendo futuro. Unión Personal Superior Ferroviario. Usted está en Panorama Internacional. La Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, ALAF, auspicia este segmento. En España, el Museo del Ferrocarril de Asturias realizó el 29 de junio pasado una jornada exhibiendo parte de su material tractivo en movimiento, como la locomotora de vapor SAF 1, fabricada por la firma alemana Henschel en 1952, que se mantiene en plena forma. Además de asegurar la corrida de los trenes de pasajeros en las jornadas del vapor, también se emplea para realizar las maniobras, en este caso, remolcando algunos coches y a las veteranas locomotoras de vapor Coronel Esteban, fabricada en España por la Maquinista Terrestre y Marítima en 1910, y a la Bilbao, manufacturada por la casa Sharp Stewart de Inglaterra en 1878. Varias naciones han adoptado diversos enfoques para construir líneas ferroviarias de alta velocidad entre los años 1965 a 2021. Algunas comenzaron temprano y ahora tienen grandes redes, mientras otras, que son más nuevas, están transitando por un periodo de crecimiento. Cada país añadió sus propias contribuciones, únicas a la rapidez con las que los trenes conectan el mundo. Es realmente increíble cómo a través de los años, las líneas que operan trenes de alta velocidad lograron una expansión considerable, compitiendo en algunos lugares del mundo con servicios aéreos de cabotaje, contribuyendo a generar una menor huella de carbono y contaminación atmosférica, puesto que se trata de convoyes impulsados mediante energía eléctrica. Según los datos del nuevo Atlas editado por la Unión Internacional de Ferrocarriles, UIC, en la actualidad una cifra mayor a los 3.000 millones de pasajeros a nivel mundial se movilizan por las redes en 56.000 kilómetros de líneas de alta velocidad, cifra que se incrementa permanentemente cada año. Nos reencontramos en nuestro próximo compacto de noticias ferroviarias. Seguinos por las redes sociales, pero no te olvides de poner me gusta y suscribirte.